Cayetano Rivera está viviendo una etapa un tanto convulsa. Por un lado, el diestro ha vuelto a recuperar la ilusión en el amor. Por otro, su hija está aireando todas las intimidades familiares. Lucía Rivera decidía dar el paso y publicar un libro donde relata alguno de los aspectos más íntimos de su vida, y sus palabras no nos dejan indiferentes. La hija de Cayetano Rivera ha concedido una reveladora entrevista para El Español donde ha confesado algunos de los pasajes más duros de su vida. Uno de ellos fue nada más venir a este mundo, ya que le partieron los fémures en el parto. «Estoy viva de milagro», confiesa. Unas palabras muy duras de asimilar para Cayetano Rivera, y que ya marcaron para siempre a la influencer. La joven viene dispuesta a desnudarse con su libro, donde no ha dejado títere con cabeza. La hija de Cayetano Rivera se confiesa como nunca antes. Cayetano Rivera tiene muchos motivos para estar orgulloso de su hija. La joven ha sabido lidiar muy bien con el hecho de tener dos padres tan famosos. Además, la joven ha logrado hacerse un hueco dentro del mundo del modelaje, y ha logrado colaborar con grandes marcas. Sin embargo, Lucía nunca pareció estar demasiado interesada por explotar su lado más mediático. La influencer rehuía de hablar con los medios de comunicación, y protegía su intimidad al máximo. Por ello, nos ha sorprendido tanto que se aventurase a sacar un libro donde cuenta todas sus vivencias más personales. Ahora, en una entrevista para El Español, la joven se ha confesado como nunca antes, y nos ha acercado un poco más a su lado más vulnerable. Uno de los capítulos más duros de su vida fue nada más nacer, donde le partieron por accidente los dos fémures. En el nacimiento te partan los dos fémures en un parto de cesárea. Y desde el inicio es una forma de decir, cabrones, estoy viva de milagro, confiesa a El Español. Unas fuertes declaraciones que ha recibido Cayetano Rivera y no habrán sido fáciles de digerir, pese a que él ya era conocedor de esto. Además, la joven ha hablado sobre su relación con el sexo, y cómo ha sido a lo largo de los años. El sexo que tuve siempre fue con personas mayores. No extremadamente mayores que yo, porque nunca lo he hecho con gente mucho más mayor, pero sí con algunos años más, revelaba. Ahora soy más consciente en mis relaciones. El sexo que nos vendieron era una puta mierda. Si yo no sabía qué era el clítoris hasta los 20 años, sentenciaba. Lucía se pronuncia sobre la polémica de Eva González. Pero si hay algo que ha movido toda una vorágine mediática fueron sus palabras contra Eva González, que muchos vieron como un dardo envenenado. Sé que al principio y a su manera, mi padre luchó por mí. Y como era de esperar, rehizo su vida con una mujer, quien, al principio, para mi disgusto, solo disimuló su desagrado hacia mí, revelaba hace unas semanas. Ahora, la joven ha vuelto a hablar del tema, eso sí, de la forma más escueta posible, comentas un montón de cosas y parece que la gente se queda con una frase, revela a El Español haciendo referencia a la polémica. Lucía no quiere acaparar más polémicas familiares, y está muy centrada en su faceta como modelo e influencer donde se está haciendo todo un nombre.